Muy buenos días, gracias por arrancar tu mañana con nosotros a través de Sigua Live. Martes, afortunadamente, faltará mucho para el viernes, oiga. Arrancando el año con todas las ganas y con todo el entusiasmo del mundo. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde Plaza Los Portales. Para quienes no conocen, le voy a ser franca. Habemos muchas personas que no sabíamos, o si sabíamos de la existencia de la plaza, simplemente pasamos por enfrente y párale de contar. ¿Por qué? Porque es la avenida principal, porque está HSBC, porque están las paletas famosísimas del señor Tocumbo. Y entonces, pues no te detienes. Y ahora que llegó Trillas, pues bueno, de repente volteas y la ves. Pero no te da tiempo de dar el 360 con tu cara para ver todos los locales que hay. Por eso es que el día de hoy venimos a conocer, y yo te voy a llevar a conocer esta plaza para que conozcas cuáles son los locales que te ofrecen, si sabías o no sabías que ya estaban aquí. Y de eso se trata. Además de que tengo invitadas de lujo, Guille Camarena, porque les vamos a traer los básicos para empezar con madres este 2023. Y es que no nada más es traer el entusiasmo, las ganas y todo para poder arrancar el 2023. Es tener metas, es realmente hacer lo necesario para poder cumplirlas. No nada más es sacar 12 propósitos y aventarlos al aire el 31 a las 12 de la noche. No, es considerar, ¿qué voy a hacer para llegar a ellos? Ahora bien, yo le hago una pregunta. Después de 2 años de pandemia, ¿usted realmente se puso a hacer y analizar sus propósitos para este 2023? Le dejo de pregunta. Ahí piénsele, voy a ir a corte comercial y regreso con más porque le voy a llevar a conocer rapidito la Plaza Los Portales, por si usted no la conocía. Así que quédese con nosotros, esto es Vivir Bonito. Estás viendo Vivir Bonito. En un momento regresamos. ¿Necesitas dar a conocer tu negocio y no sabes cómo? Sigua Live, publicidad en vivo. Transmitimos desde tu empresa o negocio el evento directo a las redes sociales. Sigua Live. ¿Te sumas a la última tendencia en lentes de sol? No lo pienses más. Óptica Clínica Sigua te ofrece su colección Otoño-Invierno en marcas como Dolce & Gabbana, Prada, Ray-Ban, Versace y muchas más. Encuéntranos en Ejido número 27, Colonia Centro, en Zihuatanejo. Óptica Clínica Sigua, antes de Evelyn, tu mejor opción para ver la vida mejor. 40 años de tradición, Pastelería La Boquita. Tiene para tu celebración o evento los más deliciosos bocadillos, panes y pasteles. Este fin de año, tu mejor elección es Pastelería La Boquita, para disfrutar con la familia o amigos. Haz tus pedidos con tiempo. Estamos a tus órdenes en Avenida Paseo de La Boquita, número 8, Colonia Centro. Sabor original de la comida típica regional, solo en Restaurante Los Rancheros, para celebrar tus eventos familiares, sociales o empresariales. Contamos con alberca, cabaña y hermosos espacios. Restaurante Los Rancheros, Carretera Nacional Zihuatanejo Lázaro Cárdenas, kilómetro 11, Colonia Barbulillas. Reserva al teléfono 755-113-4566. Por sabor y espacio, Restaurante Los Rancheros. La mejor carne y pollo asado está en Julio's Asadero. Disfruta en familia o con amigos nuestros deliciosos platillos, carnes, cortes y pollo asado con el mejor sabor. Y los domingos, la deliciosa barbacoa, pancita y carnitas de puerco al estilo Julio's Asadero. Si no nos conoces, te lo estás perdiendo. Estamos en la entrada a la Colonia La Puerta y en Zihuatanejo a espaldas de HSBC. Surtimos a domicilio. Llama al 755-171-6224. Te esperamos. Julio's Asadero.
La elegancia, distinción y comodidad solo la encontrarás en Mueblería Kimberly. Este fin de año, dale el mejor regalo a tu hogar con los muebles más selectos en estilo clásico o rústico modernista. Ven a cualquiera de nuestras dos sucursales en Zihuatanejo, Carretera Nacional frente a Interceramic, y en Petatlán, Avenida Independencia, número 77 Centro. Aprovecha que siguen las buenas promociones y descuentos en Mueblería Kimberly. Una mascota es una leal compañía y parte del hogar, pero también es una gran responsabilidad. Evita la reproducción no deseada. Aprovecha la promoción que te ofrece Veterinaria La Palma en cirugías de esterilización para gatos y perros del 1 de noviembre al 19 de diciembre. Precios según la tabla. Agenda tu cita al 755-142-5529. Estamos enfrente del Oxxo de la Puerta, Carretera Nacional, Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas. Por amor a tu mascota, esteriliza. También atendemos ganado y aves de corral. Veterinaria La Palma. ¿Necesitas dar a conocer tu negocio y no sabes cómo? Zihualife. Publicidad en vivo. Transmitimos desde tu empresa o negocio el evento directo a las redes sociales. Zihualife. Estás viendo. Listo, estamos de regreso a través de Sigua Live y te invito a que compartas el contenido del programa. Sé que para muchos va a ser de muchísima utilidad porque no sé tú, pero muchas personas no sabían que aquí en Plaza Los Portales puedes encontrar proveedora médica Zihuatanejo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ven, te voy a explicar. Porque para muchos que ya tenemos achaques, que ya de repente nos lastimamos el pie, en mi caso y en el caso de muchas amigas, pues necesitamos de atención pues más detallada, y aquí por lo que veo encontramos bastante mercancía. Vamos a preguntar de qué se trata y que nos expliquen un poquito. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, aquí en Proveedora Médica puedes encontrar desde una muleta canadiense que es desarmable. Tenemos fajas ortopédicas, fajas de corrección de posturas, rodilleras, tobilleras. Incluso tenemos separadores para juanetes, plantillas para espolón calcáneo, bastones diferentes tipos, variedades, sillas de ruedas todoterreno, silla de ruedas para niño, silla de ruedas para viaje, andaderas. Bueno, tenemos una gran variedad, estuches para disección, estuches de otoscopio, baumanómetros, tanto digitales como manuales. Para las chicas que están estudiando enfermerías, también tenemos todo lo que es el material para ellas. También tenemos material de curación, desde sondas, Penrose, bolsas recolectoras de orina. Tenemos gran variedad, que es una gama muy amplia, pero pues cuando gusten visitarnos, aquí estamos en Plaza Portales. ¿En qué horario? Estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Para que usted, si no tenía la información, digo, yo sé que en casa nunca falta un abuelito y que de repente se nos resbala y que de repente ya necesita algún aparato. Y yo veo y he visto en redes sociales, híjole, ¿dónde encuentro un bastón? ¿Dónde encuentro una andadera? ¿Dónde encuentro el baño tan básico que es para los abuelitos? También lo pueden encontrar aquí. Sí, claro, tenemos sillas de baño, de demos con llantas, tenemos sillas para bañar, nada más que ya ve que a veces los baños son un poco reducidos, hay personas que ya no pueden sostenerse, entonces tenemos sillas antiderrapantes, tenemos colchones de agua también para las personas que están mucho tiempo en cama, que no se les hagan sus escaras en su espalda, tenemos colchones de compresión alterna, que esos ya se conectan y están en un constante masaje para darle a la piel pues la oxigenación que se requiere, como si anduvieran caminando. Tenemos sillas que se adaptan a la altura de la persona, a la altura de la cama, para que ya no tengan que moverse o tengan que caminar al baño, porque pues a veces en la noche es cuando normalmente pasan los accidentes, que se caen y se fracturan o es muy difícil para ellos. Manejamos alturas también para los baños, incluso para las tazas normales. Tenemos gran variedad.
por lo que veo, sí, es bastante la variedad y creo que es suficiente para toda la gente, porque como le decía, desde que te lastimas el dedito para inmovilizarlo, que si tienes el juanete también vas a encontrar aquí, que si necesitas la muleta porque te caíste, el collarín que siempre es un, no sé ustedes, pero es un básico porque desafortunadamente los accidentes están en la orden de día y de repente te dicen, necesitas un collarín y dices, ¿y dónde? ¿Cómo para dónde corro? Aquí en Plaza Los Portales está esta sucursal, hay otra que está más adelante del seguro. Está por el Hospital General, el Mar Egeo y Mar Caspio, frente a la primaria Sor Juana, y tenemos también una sucursal. También tenemos variedad de donas, que son para personas que a veces se caen, ya ves que normalmente aquí mucho la gente de aquí utiliza las hamacas, hay personas que se caen, se llegan a lastimar el coxis, manejamos variedad de donas precisamente para ayudarlos, porque también el coxis se llega a fracturar. Entonces, a veces no te puedes sentar y esas son donas especiales precisamente para ese tipo de cosas. Manejamos el zapato para personas de pie diabético, manejamos colchones para sillas de ruedas también, evitar las escaras para las personas que, te digo, están ya demasiado tiempo en sus sillas de ruedas. Pues bueno, aquí es grande la gama. Lo que no tenemos también se lo podemos conseguir en 24 a 72 horas. Manejamos zapato ortopédico, plantilla para niño también. Aquí las pueden encontrar, se manda a hacer. Obviamente tienen que traer al niño, se les toman medidas y se mandan a hacer a su medida. Pues ya saben, si usted está pasando por un apuro de no saber también ese problema con los niños, los zapatos ortopédicos, las plantillas, también aquí puede venir y preguntar. La solución la vamos a encontrar. Lo único que necesitamos es pasar la voz y saber que en Plaza Los Portales hay un lugar en donde podemos venir, hacer las preguntas que queramos y pues obviamente asesorarnos. ¿Por qué? Porque hay muchísima mercancía que nos puede servir, desde la muleta, como le decía, el collarín, todo lo que un médico necesita para las chicas que están estudiando enfermería, se pueden venir a surtir aquí. Entonces, creo que es una gama muy amplia de productos que les ofrecen aquí, así que la invitación ya está. ¿De qué hora trabaja? De 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Pues ahí está. Que no se le atore absolutamente nada. Ya sabe que aquí en Plaza Los Portales, deténgase, dese el tiempo de venir y ver qué hay en los locales, qué es lo que le ofrecen. Y el día de hoy, pues ya los traje a conocer aquí a Proveedora Médica para que sepa todo lo que puede encontrar aquí. ¿Algún número para que se contacten? Sí, es el 755-690-2107. Ahí está el número. Si usted quiere, en Facebook también los pueden encontrar. Proveedora Médica. Así tal cual. Si tiene alguna duda, si ahorita usted está viendo el programa y quiere saber, oye, ¿vendes algún cojín o vendes el bastón, la muleta? Mande mensajito, le contestan de inmediato para que pueda venir por el producto porque hay en existencia. Así que ya lo sabe. Muchísimas gracias, chicas. Vamos a seguir viendo qué más encontramos aquí en Plaza Los Portales. Porque sí, como le decía, yo había pasado... Sí, le voy a ser sincera, pero nada más del otro lado de la calle y párale de contar. No me había detenido, no había entrado para ver qué tanto hay y qué tanto nos ofrecen aquí en los locales. De este lado encontramos un lugar en donde me dice el chico que podemos encontrar frappés, que podemos encontrar crepas, que podemos encontrar muchísimas cosas y vamos a ver si ya está abierto para que nos diga los horarios, nos diga qué es lo que ofrece y todo lo demás. Por acá, hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, andamos de turistas conociendo qué es lo que hay aquí en Plaza Los Portales. Ya conocimos que de aquel lado hay una proveedora médica que nos ayuda y nos saca de problemas para todos los que tengamos algún problema. Pero veo que está la placita, está rico, acá adentro está más rico porque hay clima y uno lo que anda buscando es el clima y la comodidad. ¿Aquí qué puede encontrar? Mire, nos especializamos un poco en los baguettes. Tenemos diferentes proteínas, tenemos desde salami, jamón serrano, jamón clásico. También algunas chapatas, por ejemplo con chilorio, que es una especie de puerco, a la gente le encanta. Algunos quesos que van acompañados con los baguettes son las chapatas. Y también en nuestra línea de postres, también manejamos los que son crepas dulces, crepas saladas y también crepas con helado. La verdad está súper bien para los niños, a los niños les encanta con la crepa con el helado. De hecho, pues vienen corriendo y le... Exacto, exacto, exacto. De igual forma también manejamos algunas bebidas como frappés de diferentes sabores, desde el clásico que es un frappuccino de café, también de galleta Oreo, tenemos un especial de gansito para los pequeños.
También otros para también adultos, por ejemplo, de Snickers, que es de mazapán, de zarzamora. También manejamos unos nuevos productos, apenas vamos a lanzarlos, que es como el frappé de rompope para los más grandes, que les encanta también. Y también algunos nuevos productos como los smoothies a base de agua. Tenemos desde fresa, de mango, de mora. También heladitos para los pequeños. En las canastitas de helado, pues lleva su bolita de helado, aparte fruta natural, crema batida y así. Si gustan, les puedo mostrar un frappé. Lo acabo de hacer. Perfecto. A ver, vamos a ver el frappé. Porque es que la verdad, venir aquí con las amigas, platicar un rato, como bien lo dice él, traer a los niños que se diviertan también, ¿por qué no? Porque los niños también merecen divertirse. Así como nosotros necesitamos de repente el salir con las amigas, pues bueno, traerlos aquí a que disfruten de un frappé, de una crepa, pues está padrísimo. Así dejan que platiquemos nosotras y ellos también se entretienen comiendo. Sí, la verdad. Aquí, la verdad, tenemos público muy familiar. Vienen con sus pequeños, también les gusta el clima porque hay veces que hace unos calores que luego hace, y la verdad la gente les gusta mucho el clima, les gusta el ambiente, tenemos música un poco relajada y de igual forma agradecemos que en la plaza no se permite el consumo de alcohol porque como es un ambiente familiar, vienen muchos pequeños y se pueden presentar ciertas inconveniencias. Así que pues la verdad está súper cómoda la plaza, o sea, tiene pues estacionamiento, a la gente luego huye del centro porque está muy lleno y nos llegan a comentar que pues está cómodo el estacionamiento, ya no están preocupados de que los pequeños se lleguen a salir, es como un área bien espaciosa afuera y la verdad pues ya tenemos seguridad, ya hemos ido avanzando en cuestiones de la plaza, así que pues... Oye, cuéntame, ¿esto qué es? Este es un frappé de frappuccino, la verdad, es de café, aunque también manejamos también diferentes tipos de leche, porque hay veces que las personas les hace daño. Ya la edad. No, hay veces que, como dice, puede ser un poquito tal vez la edad, pero también desde pequeños hay veces que tenemos intolerancia a la lactosa desde pequeñitos. Así que pues a los niños pues también les gustan, a los adultos también tenemos público desde locales hasta incluso extranjeros vienen a visitarnos. Así que pues la verdad está muy bien aquí. Pues ahí está la invitación para que venga, para que disfrute de un frappuccino, de las crepas dulces, saladas, los helados con los pequeñitos. Un lugar en donde puede venir y estar en un ambiente completamente familiar. Y esa la puede encontrar aquí en Plaza Los Portales. Ahí está la invitación, amigo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo para toda la gente que nos está acompañando y que conozca qué más hay por acá. Muchísimas gracias. Vénganse de este lado. Por acá me llegaba también un olorcito como a pan recién salidito. Y cómo no, está... Panecitos Don Fer desde 1982 y como puede ver al fondo es la locura porque están trabajando, están sacando pan constantemente, usted puede venir a la hora que venga, está saliendo el pan y además de eso, pues bueno, recordar de que las roscas ya están casi listas, ya hizo su pedido, ya sabe de con quién la va a compartir, porque si no, es momento de que vaya haciéndose una idea. ¿Qué otra cosa encontramos aquí en la plaza? Pues mire, de aquel lado está la bodega del libro de Trillas, un lugar en donde puede venir y buscar los diferentes libros para los pequeñitos y además, como se puede dar cuenta, el estacionamiento es muy amplio y eso es una de las ventajas que, como siempre, andamos buscando. ¿Dónde nos vamos a estacionar? Si voy a dar 10 vueltas, ya no fui. Pero aquí llego y me puedo estacionar sin ningún problema, entro a ver qué librito le gusta a mi hijo o qué libro me interesa a mí y listo, salgo de ahí y si tenemos hambre lo solucionamos rapidísimo porque también aquí podemos encontrar a Domino's Pizza que nos ofrece pues como siempre, ya sabe, todo el menú que sabe manejar Domino's Pizza con su entrega a domicilio, puede comprar y comerlo ahí y sin problema alguno. Así que esos son algunos de los locales que usted va a poder encontrar aquí en Plaza Los Portales. Así que ya lo sabe, tiene alguna duda, puede venir, caminar tranquilamente, disfrutar aquí sentado en la placita y elegir qué se le antoja, el libro, la pizza, la crepa o a lo mejor necesita algo para los abuelitos y pues dónde más, en Promedora Médica puede encontrar y preguntar, que ya le anda haciendo el Juanete el zapato, pues vaya y pregunte cuál podría ser la solución. Ya lo sabe, el día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde Plaza Los Portales. Vamos a ir a corte comercial y regreso con más.
¿Necesitas dar a conocer tu negocio y no sabes cómo? CIGUALIVE, publicidad en vivo. Transmitimos desde tu empresa o negocio el evento directo a las redes sociales. CIGUALIVE. ¿Te sumas a la última tendencia en lentes de sol? No lo pienses más. Óptica Clínica Sigua te ofrece su colección Otoño-Invierno en marcas como Dolce & Gabbana, Prada, Ray-Ban, Versace y muchas más. Encuéntranos en Ejido número 27, Colonia Centro, en Zihuatanejo. Óptica Clínica Sigua. Antes de Evelyn, tu mejor opción para ver la vida mejor. 40 años de tradición, Pastelería La Boquita. Tiene para tu celebración o evento los más deliciosos bocadillos, panes y pasteles. Este fin de año, tu mejor elección es Pastelería La Boquita, para disfrutar con la familia o amigos. Haz tus pedidos con tiempo. Estamos a tus órdenes en Avenida Paseo de La Boquita, número 8, Colonia Centro. Sabor original de la comida típica regional, solo en Restaurante Los Rancheros, para celebrar tus eventos familiares, sociales o empresariales. Contamos con alberca, cabaña y hermosos espacios. Restaurante Los Rancheros, Carretera Nacional Zihuatanejo Lázaro Cárdenas, kilómetro 11, Colonia Barbulillas. Reserva al teléfono 755-113-4566. Por sabor y espacio, Restaurante Los Rancheros. La mejor carne y pollo asado está en Julio's Asadero. Disfruta en familia o con amigos nuestros deliciosos platillos, carnes, cortes y pollo asado con el mejor sabor. Y los domingos, la deliciosa barbacoa, pancita y carnitas de puerco al estilo Julio's Asadero. Si no nos conoces, te lo estás perdiendo. Estamos en la entrada a la Colonia La Puerta y en Zihuatanejo a espaldas de HSBC. Surtimos a domicilio. Llama al 755-171-6224. Te esperamos. Julio's Asadero. La elegancia, distinción y comodidad solo la encontrarás en Mueblería Kimberly. Este fin de año, dale el mejor regalo a tu hogar con los muebles más selectos en estilo clásico o rústico modernista. Ven a cualquiera de nuestras dos sucursales en Zihuatanejo, Carretera Nacional frente a Interceramic, y en Petatlán, Avenida Independencia, número 77 Centro. Aprovecha que siguen las buenas promociones y descuentos en Mueblería Kimberly. Una mascota es una leal compañía y parte del hogar, pero también es una gran responsabilidad. Evita la reproducción no deseada. Aprovecha la promoción que te ofrece Veterinaria La Palma en cirugías de esterilización para gatos y perros del 1 de noviembre al 19 de diciembre. Precios según la tabla. Agenda tu cita al 755-142-5529. Estamos enfrente del Oxxo de la Puerta, Carretera Nacional, Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas. Por amor a tu mascota, esteriliza. También atendemos ganado y aves de corral. Veterinaria La Palma. ¿Necesitas dar a conocer tu negocio y no sabes cómo? CIGUALIVE, publicidad en vivo. Transmitimos desde tu empresa o negocio el evento directo a las redes sociales. CIGUALIVE. Y listo, ya estamos sentadas cómodamente y yo feliz de poder arrancar este año con madres, con ganas, con buena energía. Y qué mejor que traer a Guille Camarena. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues súper bien y muy contenta y agradecida con ustedes, porque si bien el año pasado fue un buen año, ¿sí? No me puedo quejar, fue un buen año. De hecho, creo que platicábamos hace rato, ¿no? Como sobrevivientes de tantas cosas y de una pandemia que ya lo podemos platicar. Pues creo que fue un muy buen año, hubo proyectos, sí, estuvimos arrancaron con ustedes. Entonces, este año totalmente. Venimos con todo. Con todas las ganas. Y para eso, pues bueno,
¿Cómo arrancar, Guille Camarena, un año con madres? ¿Cómo arrancar después de haber vivido dos pandemias y ser sobrevivientes? ¿Cómo decirle 2023, aquí voy y voy por todas las canicas porque si no, no voy? Pues yo creo que se debe de hacer más que los rituales, yo creo que es un momento de reflexión para todos, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde están mis áreas de oportunidad? Porque no son fallas, no son errores, son áreas de oportunidad en las cuales yo tengo que trabajar más, ¿no? En el área familiar, en el área financiera, en el área de planeación de las cosas y pues decir, oye, si así me ha ido bien, ¿qué será si planeo y le echo ganas y hago mis listas, hago mis prioridades? Porque bueno, está muy trillado, ¿no? Eso de que, ay, el día primero me pongo a dieta y voy a bajar 20 kilos. Pues a lo mejor no. Y te vas a frustrar. Exacto. Hay que hacer metas alcanzables, lógicas, y que en realidad te comprometas, que es lo más que es lo más difícil, ¿verdad? Lo más complicado, hacerse el compromiso de decir, híjole, voy a tratar de cambiar mi alimentación, no tanto voy a hacer una dieta, pero sí sé que ya no tengo 25 años y si los tengo, pues voy a empezar con hábitos pues más sanos, más naturales, ya no le voy a entrar tanto a los conservados, a esto, al otro, a los embutidos y todas esas cosas, o nada más de vez en cuando, no los borro de mi lista, pero ya no los consumo tanto. Exacto. A las bebidas, si me da mucho por empinar el codo, pues ahora sí que nada más va a ser en las fiestas. Oye, nada más los viernes. Nada más los viernes. Y muchísimas cosas, ¿no? Ahorita platicábamos y decíamos que hay personas que tienen como rituales o costumbres de que cada año dicen, híjole, pues ahora sí, antes de que termine el año, limpio closets, limpio computadora, limpio teléfono porque te quita espacio. El celular, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustan mucho las libretitas y estar anotando, ¿no? Pero de repente hace como 2 días encontré que tengo 6 libretas. Y en todas tengo anotaciones, entonces me puse a ver qué había importante en cada una y quedarme con una. Sí, claro. Y estoy por comprar la agenda del 2023. No, esa entonces, no te puede faltar. Fíjate que tuve un jefe que nos decía, mira, en una hoja, y es importante, ¿no?, que tenga fecha, no libreta, sino como agenda, ¿no? Y pones todas tus prioridades, todos tus pendientes y los vas tachando. Los que quedaron, que no los alcanzaste a hacer, pásalos a la siguiente hoja. Y vuelves a hacer, ¿no?, taches. Y así. Pero no cambies de hoja y dejes pendientes en la de atrás, ¿no? Oye, y hablabas de algo bien, bien curioso, que son los rituales. Esos rituales que muchos acostumbramos a hacer cada fin de año y que, pues, este año no podían faltar. ¿Tú cuál hiciste de esos rituales? O sea, las uvas no pudieron faltar y ya sabes, cada campanada te comes una. Te atragantas, pero te atragantas, bueno. Sí, porque no te comes 12, te comes como 38, como todo el kilo, y vas pensando, ¿no? Creo que ya no es deseo que a mi familia le vaya bien, deseo que, no sé, ¿no? Creo que es como una reflexión completa, pero no faltaron las 12 uvas. Ah, mira, qué padre. Que estuvieron, por cierto, muy buenas, ¿no? Hay gente que barre la casa y saca la maleta, la mala vibra, como que el polvo pasado. Después de 3 meses que no pasó la escoba. Ahora sí, muy limpia la casa. No, sea hipócrita. Reluciente. Oye, quien nos está viendo, ¿de ustedes hicieron algún ritual? Yo fíjate que este año sí me hicieron falta las uvas, pero no fue porque no alcancé a comprar o que hayan pensado que no, ya no alcanzó y había mucha fila y que sí, como siempre buen mexicano que llegamos tarde a comprar. No, nada de eso. Yo estaba consciente que este año no iba a comprar uvas porque empecé a leer los rituales, pues básicos, ¿no? Sí. Y entonces me dije a mí misma, tienes que estar segura de lo que vas a pedir para este 2023. Si Dios ya te dio la oportunidad de librar la pandemia, entonces en este 23 tienes que chingarle y tienes que ser productiva. Exactamente. Entonces leí que las lentejas te traen mucho dinero. Y no es porque uno sea o quiera tener más. No, simplemente que el tener tú, Guille, te hace poder ayudar a tu familia. Tener una seguridad. Exactamente, poder ayudar a la gente que tienes a tu alrededor, que quieres, que aprecias en los peores momentos de su vida. Exacto. Entonces dije, pues este año, pues voy por todas las monedas. Y que me pongo a ver. Y que te llenan las bolsitas. Y que me lleno las bolsas de lentejas, mana. Y ahí me tienes. Me fui a ver los los juegos, la pirotecnia ahí a Ixtapa. Y ahí me tienes aventando las lentejas. Agárrate.
Porque después de que las avientas, las tienes que levantar. Y las tiro en la arena, imagínense nada más. Y la gente moviéndose y tú, ¡chí! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Tengo que completar mi kilo que traje. El abrazo no pega. Oye, no, me hubiera llevado 5. O sea, fue la locura recogerlas. Dios mío. Pero con la seguridad, Guille, de que este año, pues vamos por mucho. Sí, y esa, fíjate que esa costumbre viene de Italia. Y en realidad es eso, que representa la abundancia porque pues son con poquitas lentejas, pues no se hace un chorro, ¿no? Muchísimo. Entonces, por eso tenían esa costumbre, pero sí, lo complicado es luego levantarlas. Entonces, hay que saber dónde las tiras sí, y cuántas tiras. La arena no fue buena idea. No creo, les no aviso, creo. Para el siguiente la año. La sigue limpiando. Que no es, sí, todavía quería llevar el colador, hermana, sí. Para que me quedaran ahí las lentejas. Pero lo bueno fue que recuperamos, que guardamos y que ahí las traemos. ¿Qué sigue después de que las levantas? Las tienes que poner en un sobrecito de tela, ya sea morralito, chiquito, y traerlo en tu cartera pues los 365 días del año. Para el siguiente, volver a aventar y volver a pedir. Pero pidamos a lo grande, no cosas chiquitas. Yo de repente siempre les digo, si vas a pedir, es que de repente dice la gente, quiero una casita. No, quiero una casa, una buena casa. Pues quiero un trabajito, no, quiero un trabajo y quiero un trabajo bien pagado, porque también tenemos este problema, Guille. Ah, no, bueno, la boca es tu medida. Exactamente. Nos da pena cobrar por nuestro trabajo. Dice, sí. No, pero es que no, pues es que... Pues, hay lo que tú quieras darme. ¿Cuánto me cobras? Y tú, puta, pues ¿cuánto le cobraré? Sí. No, pues es que es mi amiga, ¿no? Y si le digo tanto y no, ¿y qué tal que siente? Ay, no, sí. Valórate, valora tu trabajo. Por algo... es que eres bueno en lo que estás haciendo. Y puede ser lo que sea, desde barrer la calle, pintar las paredes, lo que sea que te toque hacer. Eres el mejor haciéndolo. Y eso te lo tienes que creer. Claro, no, es que los talentos no son para guardarse en una cajita y no son para andarlos regalando. Es para utilizarlos y recibir un beneficio de ellos, ¿no? Yo creo que todos los rituales van agarrados de la mano de una parte que se llama fe, ¿no? Le tienes fe a esto, te enfermas y, ay, no, yo le tengo mucha fe al siriano, que es re buena la planta y que me voy a aliviar. Esa fe mueve montañas. Exacto. Esa fe, y es cierto, tú decretas y tu boca es la medida. Y es cierto, si tú piensas chiquito, así bien. Van a llegar las cosas. Si tú piensas en grande, van a llegar en grande. Entonces, bendiciones, salud, tranquilidad, paz, armonía, buena vibra, todo lo más positivo. Dice que el cuerpo es como un imán. Uh-huh. Entonces, si tú todo el día te estás quejando y andas que ay, qué problema, ay, que el tráfico, ay, que no tengo dinero, ay, que no tengo esto, seguramente todo mira, lo vas a traer, pero pegado al cuerpo y a tu mente, y así es como vas a realizar tus cosas. Y no se trata de eso. No. Y el ritual cual sea... Con mucho fe. Corazón, con mucha fe, hay que hacer mucha oración y nosotros hacíamos mucho el de la maleta, desde muchos años, ya me gustaba eso de la pata de perro. Con razón te la pasas sí. viaje, mana. Y hacíamos lo de la maleta. Ahora, fíjate. Y nos dábamos la vuelta a la manzana con la maleta y ha funcionado, creo que ¿sí? funcionó muy bien. Creo que sí. Hace un año, ¿no? Hace un año. ¿Te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Cuántos lugares fueron? El año pasado anduvimos en Colombia, nos fuimos a Guadalajara, anduvimos en acá en por Morelia, Cuernavaca, la Ciudad de México. O sea, fueron, con todo y pandemia, fueron 5 viajes, son muchos. Y el primer año, ¿no? El primer año sí nos guardamos bastante bien en casa. Y este año no saqué la maleta, pero la tuve en mi mente y yo sé que vienen viajes y que vienen muchas cosas. El día 10 voy a andar en Morelia, por allá vamos a hacer algunas capsulitas, vamos a visitar pueblos mágicos. ¡Ay, qué bonito! Algunos de los pueblos mágicos del estado de Michoacán. ¡Llévame! Sí, vámonos. Y va a estar padrísimo. Entonces, todas estas cosas que uno le gusta hacer y que sabe que lo haces, como dijera Tabata, lo hacemos bien, y que puede ser beneficio para muchísima gente, pues no hay que quitar el dedo del renglón. Entonces, si barres tu casa, tiras lo que ya no te pones, o lo regalas, o lo vendes, o a ver qué haces, te comes las 12 uvas, tiras las lentejas, ahí en Sudamérica te decía, ¿no? Que tienen, sí. que hacen un monito y que lo queman. En otro lugar dan un portazo en su casa como para cerrarle, uno ¿no? aquí lo da encabronado a lo mal, cada día, ¿no? Entonces cada lugar tiene sus diferentes formas de intentar crear
un mejor futuro, ¿no? Sí. Y aparte, Guille, yo creo que lo más importante es uno estar consciente y lo que platicábamos, hacer un convenio con uno mismo. No es tanto los propósitos, porque al final del día nos dimos cuenta que salimos de una pandemia de 2 años y que los planes o los propósitos, posiblemente Dios se quedaron nos tiene ahí marcados, ¿no? Uh-huh. Y no llegamos a cumplirlos. Uh-huh. Entonces yo estoy aferrada y enamorada de la idea de después de que falleció mi hermano, de darte cuenta que la vida es una, que es un día a la vez, un día a la vez. Se vive, se disfruta, se ama, se enoja, se mientan madres, las necesarias. Pero al otro día volvemos a empezar. Es la página que te decía. Le das vuelta. Le das a la vuelta página. Y le das vuelta. El día que entonces te dicen allá arriba, a ver, vamos a hacer cuentas, dices, chingale, lo bueno que hice todo lo que se me ocurrió. No me quedé con ganas de nada, lo disfruté, lo viví, lo comí, me gustó, lo solté. Exactamente, que de repente dices, híjole, pues no dejas pendientes, ¿no? O sea, no dejas pendientes graves y vas por todo este trayecto que se llama vida, pues sembrando cosas lindas, cosas buenas que se regresan. Es un boomerang, ¿eh? Definitivamente así la vida es. Es un boomerang y creo que nos conviene hacer cosas positivas por salud, ¿no? Sí, por salud mental y todas aquellas personas que siguen con la idea creyendo fielmente ellos en que ir por la vida opacando y haciendo y deshaciendo para tapar a los demás está bien. Yo nomás les aviso, hay un señor que se llama Karma y cuando viene te agarra con unas ganas que no te suelta, así que aguas. Yo creo que también esa es otra de las lecciones que tenemos que aprender en este 2023. Vamos a ir por la vida así, brillando, porque cada quien tiene su esencia y esa es su magia. No necesito opacar a nadie para que mi trabajo se vea, que lo hago con amor y con pasión. Cada quien tiene una esencia, David, Víctor, Guille, todos tenemos esencia y eso es lo que hace la magia. Cuando nos sumamos, se pueden hacer cosas maravillosas. Imagínate, nada más es brillo propio. Uh-huh. Entonces lo juntas, no, bueno, qué estrella fugaz. Ni pónganse nada, lentes, ¿no? Sí, pónganse lentes, porque vamos con todo. A brillar en exceso. Y bueno, pues hay muchas recomendaciones, ¿no? Principalmente este tipo de metas en tus proyectos. Ya no es el compromiso de que voy a correr todos los días y me voy a hacer como maratonista, ¿no? No, como decía Tabata, ¿no? Todo un día a la vez. Y sí, a lo mejor cambiar tus costumbres, que luego, decíamos, ¿no? Se hacen. 3 meses, se te hace un hábito y ya lo vas a hacer con un gusto y sin que te sientas así como que, chin, me voy a levantar a correr, qué horror. Ay, no, es que, híjole, me como ese pastel, no, y qué horror, ¿no? No, se va haciendo un hábito y vas a ver que te vas a sentir mejor, te vas a ver mejor, tu ánimo y todo, haciendo esas cosas que sabes que son en beneficio de tu salud principalmente, ¿no? Así es. Por eso, tome nota, por favor, le recomendamos. Ayúdenos a compartir el contenido, porque yo sé que a mucha gente le va a ser de utilidad. Y es que también de repente dicen, es que va por la vida siempre con una sonrisa. Pues ni modo que vaya mentando madres. No, llorando, imagínate. O llorando. O que traigas así como... Solo uno sabe el dolor que trae en el corazón. Y no significa que la vida nos ha pintado de rosa. No, claro que no. Y que tampoco se lo voy a estar diciendo a todo mundo en la calle a decirle, oye, me tiro al piso porque yo he sufrido mucho y a lo mejor tú no. No. No, es aprender. Aprender y resolver las cosas de la mejor manera y estar compartiendo con la gente lo mejor de uno, ¿no? Así es. Definitivamente. Aplíquese. Con este olor, Dios mío, no sé. Con este olor, la dieta ni siquiera pasa por aquí, ¿eh? No, para de verdad. Nada, para nada. Vamos. Viene la rosca de Reyes. Y luego la rosca de Reyes. Vamos a ir a corte comercial, pero no se vaya. Regresamos con más. Esto es Vivir Bonito. Estás viendo Vivir Bonito. En un momento regresamos. ¿Necesitas dar a conocer tu negocio y no sabes cómo? Sigualife, publicidad en vivo. Transmitimos desde tu empresa o negocio el evento directo a las redes sociales. Sigualife. ¿Te sumas a la última tendencia en lentes de sol? No lo pienses más. Óptica Clínica Sigua te ofrece su colección Otoño-Invierno en marcas como Dolce & Gabbana, Prada, Ray-Ban, Versace y muchas más. Encuéntranos en Ejido número 27, Colonia Centro, en Zihuatanejo.
Óptica Clínica Sigua, antes de Evelyn, tu mejor opción para ver la vida mejor. Con más de 40 años de tradición, Pastelería La Boquita tiene para tu celebración o evento los más deliciosos bocadillos, panes y pasteles. Este fin de año, tu mejor elección es Pastelería La Boquita, para disfrutar con la familia o amigos. Haz tus pedidos con tiempo. Estamos a tus órdenes en Avenida Paseo de La Boquita, número 8, Colonia Centro. Sabor original de la comida típica regional, solo en Restaurante Los Rancheros, para celebrar tus eventos familiares, sociales o empresariales. Contamos con alberca, cabaña y hermosos espacios. Restaurante Los Rancheros, Carretera Nacional Zihuatanejo Lázaro Cárdenas, kilómetro 11, Colonia Barbulillas. Reserva al teléfono 755-113-4566. Por sabor y espacio, Restaurante Los Rancheros. La mejor carne y pollo asado está en Julio's Asadero. Disfruta en familia o con amigos nuestros deliciosos platillos, carnes, cortes y pollo asado con el mejor sabor. Y los domingos, la deliciosa barbacoa, pancita y carnitas de puerco al estilo Julio's Asadero. Si no nos conoces, te lo estás perdiendo. Estamos en la entrada a la Colonia La Puerta y en Zihuatanejo a espaldas de HSBC. Surtimos a domicilio. Llama al 755-171-6224. Te esperamos. Julio's Asadero. La elegancia, distinción y comodidad solo la encontrarás en Mueblería Kimberly. Este fin de año, dale el mejor regalo a tu hogar con los muebles más selectos en estilo clásico o rústico modernista. Ven a cualquiera de nuestras dos sucursales, en Zihuatanejo, Carretera Nacional frente a Interceramic, y en Petatlán, Avenida Independencia, número 77 Centro. Aprovecha que siguen las buenas promociones y descuentos en Mueblería Kimberly. Una mascota es una leal compañía y parte del hogar, pero también es una gran responsabilidad. Evita la reproducción no deseada. Aprovecha la promoción que te ofrece Veterinaria La Palma en cirugías de esterilización para gatos y perros del 1 de noviembre al 19 de diciembre. Precios según la tabla. Agenda tu cita al 755-142-5529. Estamos enfrente del Oxxo de la Puerta, Carretera Nacional, Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas. Por amor a tu mascota, esteriliza. También atendemos ganado y aves de corral. Veterinaria La Palma. ¿Necesitas dar a conocer tu negocio y no sabes cómo? Zihualife, publicidad en vivo. Transmitimos desde tu empresa o negocio el evento directo a las redes sociales. Zihualife. Estás viendo. 1-0. Y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña a través de Zihualife. Esto es Vivir Bonito todos los martes, no se lo pierden, punto de las 10 de la mañana con invitadas de lujo. El día de hoy tocó platicar con Guille Camarena. Y hablábamos de los propósitos, si es bueno, si es malo, es mejor tener el camino correcto para llegar a la meta, más bien, creo yo, ¿no? Sí. En conclusión. Sí, exactamente. O sea, hay que hacerlos alcanzables. Ahora sí, sí aplica, ¿eh? Sí aplica el corto, mediano y largo plazo, largo plazo, ¿no? Porque entonces ya no nos frustramos de que, ya van 3 meses y no he bajado más que medio kilo. Algo está fallando y necesitamos que se solucione. Exactamente. Chécale ahí, porfa. El tema de las finanzas, ¿no? Oye, pues ya, bueno, ya recibieron el aguinaldo, ve tú a saber si ya no traemos nada de aguinaldo o si resguardaron. Por ahí hay una fórmula, ¿no? Y dice la fórmula que el 30% de tu salario, guárdalo para el ahorro, porque nunca sabes. Ya vivimos una pandemia, recuerden. Y se fueron por los... Pero por el cielo, los precios de hasta de un cubrebocas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en toda esa planeación que vamos a aplicar
para este año. Estamos al tercer día del año, Tabata. O sea, todavía es tiempo. Mira, yo sé que van a decir, ay, Tabata, ¿cómo jodes con lo mismo? Pero yo siempre les he dicho que tenemos que ahorrar, como bien lo dices, el 30%. Posiblemente no podamos el 30, Guille, porque traemos un salario mínimo, porque tenemos todavía deudas arrastradas del año pasado. Pero sí mínimo el 10, aunque sea. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no sabemos cómo se va a poner este 2023. Digo, y no es que sea pesimista, pero sí hay que estar conscientes que los gastos pueden salir de la nada. Las emergencias se dan en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no hay como tener un guardadito. Oye, ¿sabes qué, Guille? Pues me siento mal. Pues vete al doctor. Oye, no, pero pues es que en el seguro. Ok, ¿sabes qué? Necesito algo de emergencia. Vete a un particular. Sí, no, una caída. Simplemente en tu casa, bajando las escaleras o algo, te caes, te fracturas y pues corre la emergencia, ¿no? Entonces, y vas a necesitar medicamentos, y vas a necesitar atención. Entonces, pues, obviamente, una oportunidad de comprar algo, ¿no? Te viene una oportunidad, oye, está un terrenito y fíjate que lo están rematando porque mal planeado el dueño y te lo quiere rematar, te lo quiere vender, pues ya sabes que sí tengo. Aprovechas. Sí, ¿por qué? Porque pues que todo el año estuve guardando, día 5, día 10, día 20, día 500 cuando me iba bien y fíjate que ya tengo para comprarlo y ya me hice de mi terreno y de una manera sencilla no te descapitalizaste, agarraste lo que teníamos de ahorro y dices, ahí está, ahora a invertirle, a buscar para juntar para la construcción. Pero bueno, vienen los Reyes Magos, híjole, señor, ya señora. Ya vienen, mira, ya vienen por ahí. Santa Claus de plano me dijo, Tabata, no tienes ni cara para pedirme. Le dije, no te preocupes, Santa, yo me encargo de lo mío. Yo me compro lo mío, para eso trabajo. Eso. Chingao. Eso. Pero los Reyes Magos, pues ya son otra onda. Y estábamos hablando con Guille fuera del aire. ¿Cómo es que nos estamos... Ay, no sé cómo llamarlo, Guille. Pues de alguna manera nos materializamos y lo transmitimos a los más chiquitos de la casa, ¿no? El hecho de dar un regalo... Yo le platicaba a Tabata, yo soy de Guadalajara y en Guadalajara el tema de los Reyes Magos no es una fecha tan súper mega importante como en esta zona, ¿no? Eso. O en el Distrito Federal. Y a nosotros ya sabíamos que los Reyes nos decían, no traen juguetes, ¿eh? Y nos contaban, ya sabes, una historia y todo. Y nos decían, los Reyes Magos, obviamente lo que te van a traer, nos traían dulces y algo de dinero. Pero también no eran los... Millones ni los miles de pesos, ¿no? Eran, en mi tiempo había billetes de a peso y nos daban 5 pesos, nuevecitos. Me acuerdo que los Reyes Magos se iban al banco y sacaban el dinero nuevecito. Ah. Entonces nos daban nuestros 5 billetitos y nuestra bolsa de dulces. Y con eso, olvídate, éramos súper felices. Ahora, híjole, veo los deseos de los niños cuando le preguntas, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Madre Santa. Sí, da no tristeza, bueno. Da tristeza que nosotros hemos contribuido como papás, porque sabes, muchas veces nos escudamos con la típica frase trillada, es que él va a tener lo que yo no tuve. Ojo, les estamos dando de más. Y entonces, cuando realmente queramos sorprender a nuestros hijos, ya no vamos a poder, Guille. No, porque ahorita ya te piden un celular. Por un ejemplo, iPhone. Es un iPhone número, ahorita vamos en el número, ¿qué? En el 13. Te piden el 14. Y con esto y esto y esto, y cámara esto y esto. Y se saben todo el tema. Y vas y ves que el teléfono, ¿cuánto te cuesta? Híjole, se lo doy. ¿Y qué va a pasar el día de su cumpleaños? ¿Qué le vas a dar? O para la próxima Navidad. No, bueno, o sea, una nave espacial, un viaje a Marte. No sé, porque los niños tienen una imaginación enorme. ¿Por qué no motivar a que esa imaginación y esa creatividad se explote de otra manera, ¿no? Así. Leyendo, dibujando, coloreando. El balón, ¿qué dijimos? Ya pasaron ya no, a hacer ya, un regalo ya no, ya que no quiero que un balón de fútbol, ya no quiero una pelota. ¿Por qué? Porque me canso, porque prefiero estar sentado, en los juegos de video. Pegado al teléfono, picoteándole. Y eso, de repente, quieras o no, sí te da tristeza. Porque voltea, cuando, mira, no nos vamos lejos, ¿haces fiesta para niños? Ah, sí. Y todos los niños sentaditos, sí, y escuchas un silencio tremendo, pero todo se enfría con el celular y dices, ¿para eso se hacen las fiestas? Pues mejor ya no hago. Sí, así. Fíjate que en muchas ciudades del mundo se ha puesto muy de moda, ¿eh? Muy de moda la canastita en medio. Y es un requisito que llega a toda la familia y lo primero, celulares al centro. ¿Terminan de comer? Órale, ya
tomen su celular, porque si no, no convives, no platicas. Y luego dices, híjole, ¿qué le regalaré a mi mamá de cumpleaños? No sé qué le gusta. No sé qué le gusta, porque nunca platico con ella. No me fijo en que trae aretes típicos, tradicionales del lugar donde vivo, le gusta el color rojo. No, ya no me fijo. Ya no hay. Ah, pero ¿qué tal? Hay una aplicación. Da el regalo que a tu madre le gusta. Llena este test y te va a decir qué le gusta. Y ahí están, ¿no? En friega escribiendo. Pues sí, ya para todo hay aplicaciones. Qué horror. No, yo creo que los Reyes Magos en este 2023 deben de invertirle un poquito y apostarle más a los tiempos de calidad, que yo siempre lo he dicho. Los tiempos de calidad no tienen precio, no se pueden encontrar en cualquier lado, y creo que es lo mejor que un hijo necesita. Ese tiempo de calidad en donde le estás dedicando el 100% de tu atención a él, a escucharlo, a ver qué le gusta hacer, cómo le gusta hacerlo, a dónde quiere ir, qué quiere hacer. Llévalo a que escoja un libro, a que se ponga a leer. Tú trata de fomentar la lectura todas las tardes, en las noches, a lo mejor. Hijo, a ver, tú tu libro, yo el mío. A ver, sí, quién lee más hojas. Ajá, exactamente. Va. Y se pone. Y ahora cuéntame, ¿de qué se trata tu libro? Y yo te voy contando del mío. Pero es fomentar cosas que se le van a quedar grabadas. Híjole, Guille. No sabes.